Buenas. Vaya noche más buena se nos ha quedado. Ideal para disfrutar de un encuentro del deporte más bonito del mundo, que se llama fútbol. Aquí estamos dos trovadores, Lama y González, para contárselo. Hoy presenciaremos el primer encuentro de esta serie, el mejor de tres partidos. Hoy tendremos al Bayern de Múnich intentando derrotar al Nápoles. Este es un formato más largo que los tradicionales, en los que como mucho había ida y vuelta. Aquí pueden disputarse hasta tres partidos, que son muchos minutos de juego. Podemos ya conocer, Ruiz, el once del Bayern. Ya sabemos, Paco, que a este equipo le gusta presionar muy arriba. Es una de sus señas de identidad. Son como los lobos detrás de una presa. No paran hasta que consiguen robar el balón. Veo que ya nos han comunicado el once del Nápoles. Tomamos nota. Hoy el portero titular será el colombiano David Ospina. El explosivo Fabián junto a Zielinski, aportando calidad en la creación. Ay, niño, niño, te han dejado solito hoy en la punta de ataque. A ver cómo te las ingenias para zafarte de la defensa. Pues le toca darlo todo, Manolo, y asociarse con los compañeros que llegarán desde más atrás. Paco, menudo revuelo causó el fichaje de Guardiola por el Bayern. El tío venía de ganarlo todo con el Barça. Y que lo digas, Manolo, un entrenador como él y un estilo tan particular como el suyo deja huella en cualquier equipo. Y los títulos en el club bávaro le avalan, ¿eh? Bueno, aunque al final no consiguió la Champions, que era lo que la afición le pedía, Paco, ¿eh? Pero tampoco se puede detener todo, Manolo. Descongestiona el juego. Ahí está la ayuda. Cuelga el balón. Uy, nada de nada. Lewandowski. Un lanzamiento de falta que puede traer peligro. Lanzamiento topado por la barrera. Tenían una ocasión de oro, pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos. Es que apenas tenía tiempo para reaccionar. No sé ni cómo lo ha hecho. Saca en corto para un compañero. Abre la jugada retrasando. Gnabry. Müller debería enchufarla. ¡Qué paradón! Ha conseguido evitar el gol. Pero paradón de verdad, ¿eh? El atacante estaba muy cerca. Prefiere construir la jugada y saca en corto. Casi consigue arrebatársela. Insigne cuelga y busca un compañero. Menos mal que la ha cortado.
Müller. Lewandowski la controla. Davis. Buena posición para centrar. Se repliegan para defender el saque de meta. Insigne. El Nápoles acaba cediendo la posesión. Zielinski. La envía al hueco. Parada brillante de Neuer. Lewandowski. Sané está en fuera de juego. Pero bueno, ¿qué necesidad había de hacer ese desmarque tan pronto? Han estropeado una buena ocasión. Ha visto a un compañero solo en el otro lado y le ha metido oxígeno a la pelota. Koulibaly. Mario Rui. Atención, que quiere marcar. Insigne centra. Se acaba el peligro con ese despeje. Insigne. Desde ahí podría colgar el cuero. Koulibaly. Madre de mi vida. Esto es un rondo infinito. Fabián. Mario Rui. Ese es Koulibaly. Paco, prepárate porque el rondo puede ser de 90 minutos. Tocar y tocar, tenerla y tenerla. Apoyo y apoyo, puede ser el partido del toque. El equipo ha puesto un listón tan alto, Manolo, que su afición ya no tolera nada que no sea combinar, triangular y rasear el balón. Koulibaly. Mario Rui. Fabián. Está merodeando el área rival en busca de huecos. Zielinski. Se la ha quitado. Qué gran entrada. Lewandowski. Lewandowski la controla. El balón lo controla Müller. El Bayern impone su control. El defensor se queda atrás. Goretzka. El esférico le llega a Sané. ¡Gol! Llega el primer golito.
Aquí vemos el gol repetido. Han mascado el tanto a base de paciencia. Y la defensa se le ha echado encima. Pero ha resistido y ha rematado para adentro. Abre el marcador con este tanto 1-0. Corren al espacio. El asistente señala la esquina con el banderín de córner. Córner bien sacado. La defensa rechaza el córner. Müller. Goretzka. Goretzka regala la posesión. Fabián. Mario Rui. Y termina la jugada el Nápoles. Koulibaly. Insigne controla el balón. Entra en zona peligrosa. Fabián. Qué bien el Nápoles con el control de balón. La entrada era buena, pero será córner. Magnífico saque. El arquero está muy seguro y evita el peligro en el córner. Koulibaly. Me parece que va a sacar un centro. La tiene para igualar. Falta, el balón fue a la mano o al revés, Paco. Eterno dilema, Manolo. Cambia el juego hacia la otra banda. Mario Rui. Nadie le estorba. Puede sacar el centro. Centro despejado y pasa el peligro. Lewandowski. Lewandowski. Esperan con paciencia que se produzca un fallo defensivo. Han cortado. Gnabry. Parecha con el cuero. Ahora les toca defender.
Mario Rui. Insigne. Mario Rui. Koulibaly. Koulibaly. Podría pasar. Nada de nada, los rivales recuperan la posesión. Menuda intensidad protegiendo el cuero. El balón lo controla Müller. Lewandowski. Ojito, oh, que la sube el Bayern de Múnich. Robert Lewandowski. Retiene bien el portero. Koulibaly. Trata de abrir el juego cambiando a la otra banda. Koulibaly. Mario Rui. Lorenzo Insigne. Tuya y mía. Tuya y mía. Llegará al final el empate. El árbitro para el juego al final. El Trencilla no lo ha dudado y ha sacado la cartulina amarilla. Fantástica recuperación para Lewandowski. Hoy los locales no la están oliendo, aunque saben que van ganando y a veces es mejor renunciar a la posesión y salir a la contra para sentenciar el partido. Kimmich. Al ataque el Bayern. Vuelve la pelota Müller. Pasaba por allí y se la queda. Parece que el árbitro se lleva la mano al bolsillo. Cartulina amarilla. Insigne. Mario Rui. Que viene el Nápoles con el control de balón. Va a buscar los apoyos de sus compañeros. Mario Rui. Fabián. Ospina. Mario Rui. Insigne controla el balón. Ojito con el contraataque. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Alfonso Davies. Sané se entra desde la banda. Sané. Rebota en el poste. Yo agradezco ese palo. Así el partido sigue más abierto con la ventaja solo de un gol. Y nosotros nos lo pasamos mejor. El esférico es para el rival. Corren al espacio.
Ataca el Bayern de Múnich. Süle. Süle con el esférico. Kimmich. Goretzka. Lewandowski baja a pedir la bola. Gnabry. Oportunidad excelente para sacar un centro. Busca la oportunidad con paciencia, sin precipitarse. Gnabry. Y evita el peligro desviando el disparo. Buen intento. Consigue evitar el peligro y forzar el córner. Balón en juego que saca al área y despeja el córner. Gnabry. Goretzka. Müller recibe el balón. ¡Ay, gol, 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 gol! Ha marcado Thomas Müller. Cuando quiere marcar, coge y lo hace. Como dirías tú, Manolo, un remate animalesco. ¡Qué potencia! Nada de buscar la rosquita colocada. Le ha pegado con todo y para adentro. Con este tanto ponen tierra de por medio. 2-0 en el electrónico. El juego del Nápoles pasa hoy por esas posesiones que parecen infinitas, pero a pesar de ello siguen por debajo en el marcador y no parecen conseguir sacarle provecho alguno. ¡Ojito que la sube el Bayern de Múnich! El pase que puede salir de sus botas. Goretzka. Müller ahí es muy fiable. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Qué buen gol del Bayern de Múnich! Creo que ha sido muy inteligente. Ha visto que el primer palo no estaba bien cubierto y ha optado por rematar ahí. Y le ha salido de cine. Ya hace rato que el pescado estaba vendido, pero menuda primera parte. Mario Rui. Y termina la jugada el Nápoles. Gnabry aprovecha ese espacio por banda. Kimmich. Gnabry la controla. Lewandowski. Gnabry. Nadie le estorba, puede sacar el centro. El defensa ha estado providencial, pero todavía tienen que defender el córner. Kimmich la pone con mala leche desde la esquina. Kimmich. Gnabry. Goretzka. La podía dejar pasar ese balón. Veo todo a favor para que se monte el contraataque. Y el equipo rival le corta las alas, apropiándose de la bola. Lewandowski. La recuperan y arman el ataque.
Parten busca hueco y sigue avanzando. El centro busca rematador en el segundo palo. ¡Gol, gol, gol, gol! Marca con un gran golpeo de cabeza. Volvemos a ver el gol que se origina con ese contraataque y la acaba enchufando con un testarazo. La diferencia ahora es de 2 goles. El partido está 3-1. Va lanzado hacia el rival. Sus intenciones son claras. Lewandowski centra. ¡Golazo! 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 No sé si quería pegarle así, pero le ha salido una volea impresionante. Tenemos ya la repetición del gol con ese centro que iba muy bien medido y se la ha encontrado delante de la portería. Gol fácil. Vuelve a rodar el balón tras ponerse el partido 4-1. Koulibaly, Mario Rui, Insigne controla, Mario Rui, Fabián la recibe, ahí tiene la ocasión de mandar un centro, no consigue controlar ese balón, cambio de posesión, se deja el alma. Lewandowski, avispado Mertens, intercepta la pelota. Destruye la jugada con esta. Ojito que no creo que falle Lewandowski. ¡Qué parón! Ha conseguido evitar el gol. Pero ¿para dónde, verdad? El atacante estaba muy cerca. Saque de esquina de Kimmich. Despeja el saque de esquina. Lewandowski. Bloquea bien. La banda es de Insigne. Insigne le pega. ¡Qué mal pase dio! Los primeros 45 minutos no dan más de sí. Van ganando muy cómodamente. Y por cómo están jugando, creo que se merecen esa renta. Porque están siendo muy superiores al rival. Hoy están de dulce. Estoy deseando que arranque la segunda parte para seguir disfrutando de su fútbol. Rueda la pelota. La segunda mitad está en juego y el Bayern de momento gana. Corren al espacio.
Mario Ruiz. Mertens la controla. Centra Mertens. Atención que continúa el peligro, pero nada. Aquí muere la jugada porque hay bandera arriba. Goretzka, Alfonso Davies, Goretzka con el balón, Lewandowski, balón perdido, ataca el rival. Insigne. No corta el ataque. Buena decisión. Mario Ruiz. Esférico para Koulibaly. Mario Ruiz. Koulibaly. Falla por completo en el pase. Goretzka, Davies, centro al área, despeja del centro, Sané. Mira que parecía buena ocasión. Nada, sacará el portero. Mario Ruiz. Fabián tiene el balón. Cambia el juego hacia la otra banda. Oportunidad para centrar. Mertens no puede fallar eso. Gol, 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 gol. Pues aún habrá cosas que decir en este encuentro que ya parecía totalmente decidido. Por lo menos ese abismo en el marcador se ha reducido a una distancia salvable. ¡Hay partido, Manolo! Pues es uno de los típicos goles que parecen fáciles a simple vista, pero para algo están las repeticiones. Este gol pone el marcador en 4-2 y volvemos a jugar. Gnabry. Kimmich. El balón lo controla Müller. Gnabry. Tiene opciones de centro. Está intentando provocar el fallo del rival. Gnabry. Pase que se adentra con mucho peligro. Aquí la tiene. La para, pero sigue la jugada.
Mertens. Esférico para Koulibaly. Koulibaly. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Mertens. Me parece que va a sacar un centro. Koulibaly. Koulibaly. Ahí está la ayuda. Mertens la pone arriba. Busca alejarla y lo que hace es dejarla muerta. Goretzka. Insigne. Fabián. Cambia la banda contraria. Avanza con peligro. Vaya, vaya. La jugada se ha ido al garete. Sané. Davis. Ahí va Müller. Sané. La pone en el primer palo. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Mario Rui. Lo recibe Fabián. Estaba jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Kimmich. Qué bien se gira para proteger el cuero. Avanza hacia la meta contraria, sin encomendarse a nadie. Goretzka. Lewandowski es letal. Y la defensa saca milagrosamente un balón que ya se colaba en la portería. Desde luego, ese rechace ha sido absolutamente providencial. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Ojito que bloquea la pelota y se tira al suelo. No quiere que nadie se la quite. Koulibaly. Insigne controla el balón. Avanza con el balón. Se prepara para centrar. Qué bien defendió esa acción. Cómo esconde la pelota. Müller. Lewandowski la controla. Gnabry. Gnabry está solo en banda. Kimmich. Ahí va Müller. Gnabry. Intenta aguantar la bola. Buen balón a la zona de peligro. Gnabry. Ha dicho aquí estoy yo y veremos cómo termina. Madre mía, lo que ha evitado limpiando esa pelota. Dries Mertens. Mertens la pone arriba.
balón, pasa cerca del portero que lo bloca. Lewandowski. Alfonso Davies. Ya lo saben, mientras tienen la pelota, el rival no te ataca. El balón lo lleva Lewandowski. Alfonso Davies. Ahí tiene la ocasión de mandar un centro. Muy seguro Koulibaly en el despeje. Insigne. Mario Rui. Fabián tiene el balón. Mertens. Se acerca peligrosamente. El balón cambia de bando. El balón lo controla Müller. Se deja el alma. Intentó abrir a la banda, pero le faltó ajustar bien el tiralíneas. Hay gente, Ruiz, calentando la banda. Ambos entrenadores, ¿qué pasa? ¿Se hablan por teléfono, por móvil? Los dos han decidido reforzar a sus equipos con jugadores de refresco. Gracias, Antonio. Fabián. Insigne. Koulibaly. Buena visión de fútbol y mejor cambio de orientación. Fabián. Mario Rui. El Nápoles acaba cediendo la posesión. Lewandowski. Lewandowski recibe. Lewandowski. Qué bien buscó el hueco. Aguanta la pelota para que el equipo vaya arriba. ¡Gol, gol, gol! ¡Qué animal el tercero de su cuenta! Hoy le está entrando todo. ¡Qué espectáculo de partido! Ahí está la repetición, buen balón atrás para el compañero. Y la definición no era fácil, ¿eh? Ha tenido que deshacerse de la presión rival. Pues sí, van a mover el banquillo. Tenemos cambio. A este encuentro ya le queda un suspiro y el resultado está más que decantado hacia un lado. Lo único que nos queda por saber es el marcador final. Mertens. Mertens no logra mantener la posesión. Coman. Kimmich. Lucas. Alfonso Davies. El balón lo controla Müller. Goretzka. Protege la pelota. Ospina desbarata la oportunidad. El partido se detiene y se va a producir un cambio. Buen saque, cuero al área. Y evita el peligro desviando el disparo. El balón sale de nuevo, sacarán otra vez de esquina.
Un córner de manual. Ahí estaba Koulibaly. Qué buena acción defensiva. Intenta el pase bombeado. ¡Qué oportunidad acaba de arruinar Chapó Monstruo! ¡Sané! Pelota para Sané. Müller controla la pelota. La meten al hueco. El Bayern se queda sin esférico. Fabián. Insigne. Avanza hacia la meta contraria sin encomendarse a nadie. Despeja en el centro para curarse en salud. Goretzka. Müller. Pase horroroso. ¿Qué pensaría Guardiola? Fabián. Goblan. Insigne controla. Busca un compañero en la otra banda. Mertens. Lorenzo Insigne. La podía dejar pasar ese balón. Coman. Goretzka. El balón lo controla Müller. Coman. Falta para el Bayern. Esto huele mucho a cambio táctico. Así es, Manolo. Los dos entrenadores van a hacer cambios en sus equipos. Recibido, Antonio. El balón sale fuera, el Bayern sacará de banda. Goretzka. Goretzka con el balón. Buen pase filtrado. Ospina desbarata la oportunidad. Goblan. Controla Politano. Fabián. Koulibaly. Busca en el hueco. Dries Mertens. No se detiene y sigue regateando, buscando el área enemiga. Pues no, al final el rival recupera el balón. Menuda intensidad protegiendo el cuero. Sané. Desde ahí podría colgar el cuero. Davis. Alfonso Davis. Ahí está aguantando la pelota de espaldas y esperando que asomen sus compañeros. No se la juega y la cede atrás. Goblan. Ese es Koulibaly. Cambia la banda contraria. Mertens. No hay manera de quitársela. Ha entrado con fuerza y envía el balón fuera de banda. Balón al primer palo. No quiere líos. Pelotazo. El balón lo controla Müller. Ahí va Müller.
Tolisso. Ha visto bien a su compañero. Centro despejado y pasa el peligro. Ha sacado en corto. No te entretenga. Fíjate cómo carga la afición contra el árbitro. Aquí se protesta cualquier caída. Mertens. El Chucky Lozano con el cuero. Lozano. El saque de esquina va al área. Madre mía, qué centro, Paco. Lo hubieras parado hasta tú. Qué bien se gira para proteger el cuero. Dime el tiempo añadido. Pues se confirma. 4 minutos de descuento. El partido continúa y los dos equipos tendrán que seguir sudando la gota gorda hasta que la... Y el portero atrapa bajo presión. Va directamente a un jugador contrario. Se estrella en el larguero. ¡Chuta ahí! El portero atrapa con seguridad. No quiere que nadie se la quite. Intenta aguantar la bola. Ha estado muy bien quedándose con la pelota. A ver si la pone al área. Qué bien protege el esférico. Estaban jugando bien, pero al final ha perdido la pelota. Mertens. Centra Mertens. El balón pasa cerca del portero que lo bloca. Politano. Puede jugarla con sus compañeros. Balón alto al espacio. Termina el partido y el Nápoles se tendrá que marchar con una derrota. Han estado fatal en defensa. La prueba está ahí, en esos hermosos chicharros que les han encasquetado. Ya lo ven, Müller tendrá 55 años y seguirá siendo un futbolista clave. Para enmarcar su actuación. Ha marcado un señor hat-trick y su equipo ha ganado, así que puede estar orgulloso. Cuelga el balón.